Hola, hola mis amigas y amigos, ¿qué tal están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal Coqueta y Perfumada. Y como el día de hoy es miércoles, nos toca reseñita y les traigo la reseña de un perfume bastante viejito, digamos chicas. Es del año 2006 que yo lo había tenido en mi colección hace tiempo y hace poco lo estuve comprando. Seguramente ya lo estuvieron viendo en la miniatura. Es un chiquitín de la celebridad Britney Spears. Les quise traer la reseña de esta fragancia porque sé que me lo voy a acabar muy rápido, chicas, y antes de que eso suceda, dije, les voy a compartir mi opinión. Ahí está la botellita súper pequeña de 30 mililitros. Como ya es de costumbre, no encontré la caja, no sé dónde la dejé, pero en el unboxing les dije que me costó solamente $6.99 en la tienda de Ross. Muy, muy económico, pero tomen en cuenta que es la versión pequeña. Hasta eso que las versiones de 100 mililitros andan entre $20-$25, así es que son perfumes de celebridad, son perfumes relativamente económicos aquí en Estados Unidos. Bueno, les voy a hablar de esta pequeñez el día de hoy. Creo que va a ser una reseña cortita porque no tiene mucho desarrollo en sí en mi piel. Les voy a estar compartiendo la duración y todo eso que a ustedes les interese, ¿ok? Del año 2006, Midnight Fantasy es de la familia floral frutal. Entre sus notas de salida encontramos ciruela, cereza ácida y frambuesa. En sus notas de corazón, orquídea, iris y fresia. Y en sus notas de fondo nos declara la vainilla, el ámbar y el almizcle. Si ustedes me conocen, saben que yo soy amante a la primera fragancia, a Fantasy clásico, el rosita. Las botellitas me parecen cute. En este caso esta está entre azul y morada, no sé qué color le vean ustedes, pero tiene un color bastante bonito, de noche, más como nos dice. Vamos a echarla, tiene buen atomizador. Esta fragancia, chicas, es muy bonita, abre muy frutal, incluso con algo fresco que no está declarada, pero en sí la parte de la frambuesa y la cereza ácida, más bien la cereza ácida es la que más domina esa salida. Es un frutal, pero no frutal a lo dulce, a lo empalagoso, es un frutal que tiene esa parte semi ácida, porque la cereza que encontramos aquí es la cereza ácida, como si fueran esas frutas que no han madurado, que están un poco verdes, todavía cuando queremos arrancar la fruta verdecita y todavía cuando la mordemos nos sabe un poquito ácido, así siento esa frambuesa y esa cereza. La verdad que la ciruela, chicas, mi nariz no se la logra percibir, yo siento más el conjunto de la cereza y atrasito la frambuesa. Después este perfumito desarrolla como un corazón sutil de flores, chicas. Nos habla de orquídea, nos habla de fresia y de iris. Lo que sí les voy a decir es que sí le noto la parte esa polvosita tenue que le otorga el iris. En sí lo que es la flor de fresia y la orquídea no la siento como, no siento como un corazón de muchas flores. Están ahí, están en esa parte del corazón, tienen esa parte polvosita, atalcadito, muy sutilmente que se le agrega a las frutas, en este caso el iris, para después pasar a una base más dulcecita, que ahí encontramos la vainilla, el ámbar y el almizcle. La vainilla le va a dar ese toquecito dulce también sutil, chicas. Aquí yo no siento que esta sea una fragancia dulce a lo gourmand como la primera Fantasy, la clásica, y si no la conoces, te la voy a enseñar, aunque esta por ahí dicen que ya ha sido reformulada. Para mí es una fragancia que me dura, que proyecta, es más gourmand, mucho más dulce. Esto tiene pastelito, vainilla, pero esto se siente más a lo empalagosito. Muchas de ustedes pues no les gusta porque es demasiado dulce, aun sin embargo para mí esta versión de noche no supera a esta versión clásica. Esta sigue siendo mi favorita, aunque también está la versión intense. Yo creo que hay una versión para cada una de ustedes. Hay muchos flankers de estas fragancias, frescos, florales, frutales. En este caso, esta de por aquí fue una de los primeros, si mal no estoy, de los primeros flankers, pero ya les digo que siempre mantiene esa parte semiácida frutal. Aquí
las notas que más destacan es la cereza ácida y la frambuesa. Las flores, la vainilla, el ámbar, incluso el almizcle, que no la siento una fragancia almizclada, están para darle matices, para darle tal vez un fondo dulcecito, pero no es lo que destaca, chicas. Aquí te tienen que gustar las fragancias frutales. Incluso he oído a varias compañeras, y yo estoy muy de acuerdo, que dicen que les recuerdan productos de belleza, puede ser shampoo, a unas enjuague, a otras e incluso spray de cabello. Y sí te da este olor, te da esa sensación como a mí me da la sensación como si me estuviera bañando con un shampoo muy frutal. Y de cuando estás en el baño, que sientes limpio, frutal, esa sensación me da. Quizás el almizcle juegue también esa parte de limpieza, pero siento que las frutas es lo que más se le siente a este perfumito, pero no llegan a ser frutas muy jugositas, ni dulces, ni empalagosas. Están bien combinaditas, la vainilla también está bien combinadita. Si quieres una fragancia de diario, una fragancia que puedas usar día a día, que no sea nada avasallante, porque no sé si esta fragancia está reformulada, chicas. Yo tuve este perfume hace muchos años, todavía ni tenía mi canal, creo que fue de las primeras fragancias, porque yo amo fantasy. Lo tenía, mira, lo encontré ahí en el... Ay, no apunté el nombre. Pero yo lo tenía como en un combo. Venía en la parte de arriba Midnight y en la parte de abajo venía el Fantasy Rosa. Entonces eran dos perfumitos que se abrían a la misma vez y era como una bolita. Si lo encuentro ahí en Fragántica, se los pongo por aquí en alguna fotito. Y yo recuerdo que esta fragancia me duraba más de 7 horas en piel. Y en este caso, este que compré, me está durando unas 5 horas, 6 horas muy a ras de piel. Sí, en cabello y en ropa lo puedo sentir más horas, pero lo que es en piel me está durando poquito, chicas, más que la anterior que yo tuve. No sé si fue reformulada, pero quizás siento que sí puede haber sido reformulada. Ya saben ustedes que dicen que también esta fue reformulada, aunque a mí esta me sigue durando un montón, más de 8 horas. Pero sí, sí sentí que bajó lo que es la parte de la duración y la proyección. En mí eso no proyecta tanto. Es un perfume muy bonito, muy jovial. Lo veo muy juvenil, perfecto para muchachitas de primaria, de secundaria, incluso de preparatoria. Aunque no importa las edades que uno tiene, uno se pone el perfume que quiere. Siento yo que esto va muy muy acorde a lo juvenil, chicas. Yo lo voy a usar, me lo voy a terminar. Por eso les digo que vengo a hacerles la reseña, pero no lo volvería a comprar, no porque lo sienta juvenil y yo no me lo pueda poner, sino por la parte de la duración y la estela, que la sentí un poco que decayó. Como les digo, la estela es moderada y la duración entre 5 o 6 horas máximo en mi piel. Ahora, como les digo, puede ser una fragancia muy de diario, muy jovial, muy juvenil. Para una jovencita sí se la recomendaría, pero particularmente pues yo no la volvería a comprar. Y la veo muy bien para primavera, para verano. A mí no me agobió para nada, porque la parte esa semiácida que tiene no deja que sea una fragancia súper dulce que no puedas usar en días calurosos. En días de verano la he estado usando y me parece perfecta para estos días. Siento que para otoño e invierno pues sería una fragancia que se quedaría muy bajita en lo que es en proyección. Así es que te la recomiendo para primavera, verano. Súper económica, la encuentras en Ross, en Burlington, en páginas de descuento. Como les digo, yo la encontré muy barata. Entonces pues creo que es todo, mis chicas, por el día de hoy. Quería hacerles esta reseñita con estos calores que ya no aguanto. Muchas gracias por haberme visto. Cuéntenme si ustedes la han tenido, la tienen, la usaron en su adolescencia, en su juventud. ¿Qué tal les ha parecido? ¿Si les duraba? Cuéntenme, porque yo me acuerdo que esta fragancia me duraba más, chicas, pero ya hace años que la tuve, entonces pues no me acuerdo exactamente, pero de que me duraba más, me duraba más. Bueno, cuéntenmelo todo aquí en los comentarios. Ya saben que me encanta leerlas. Si les gustó el video, no olviden darle un like, no olviden suscribirse al canal si no están suscritas, no olviden tocarle la campanita para cuando veas un video de YouTube les avise. Síganme por todas mis redes sociales, las espero por mi cuenta de Instagram, Coqueti Perfumada, por mi cuenta de TikTok, arroba Yesenia Balance, y por mi cuenta de Facebook personal, Yesenia Balance. Las quiero mucho, les mando un besote, un abrazo perfumado, y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye.